¿Qué tal, amigos? Como siempre, es un gusto saludarlos y poder estar de nuevo con ustedes ofreciéndoles un video de una muy excelente opción de vivienda en el municipio de Colima, en el estado del mismo nombre, de Colima. Esta casa que les voy a mostrar tiene todo lo que cualquier persona estaría buscando: una muy excelente ubicación, terreno muy pero muy amplio, patio también muy amplio, acabados de lujo. Cuenta con 3 habitaciones, cada una con su closet de madera, closet de parota, y en total son 2 baños completos. Uno de ellos se encuentra lógicamente en la recámara principal. Esta casa se encuentra ubicada en la colonia Lomas Vistahermosa, muy cerca. De hecho, se los voy a mostrar para que vean lo cerca que está. Muy cerca de tiendas comerciales como Walmart. Aquí se alcanza a ver el letrero, entonces no me dejarán mentir. Ahí está. Se encuentra muy cerca también de una infinidad de comercios debido a su ubicación. Tenemos también por aquí una tienda de Dairy Queen. Se encuentra muy cerca, a tan solo unos metros, de Sam's Club, Plaza San Fernando y avenidas muy pero muy importantes como la avenida B. Carranza, que es esta por aquí por donde están dando vuelta, y la avenida Constitución. De hecho, se encuentra entre estas 2 avenidas. Entonces, si eres de aquí del estado de Colima, pues ya te darás una idea de la magnífica ubicación en la que se encuentra esta vivienda. Y si no eres de Colima, pues bueno, busca estas avenidas, esta colonia en Maps, en algún Maps de tu preferencia, Google Earth, Google Maps, en fin, el que manejes, para que puedas darte una idea de la ubicación. Ok, dejando de lado la ubicación, vamos a hablar ahora sí completamente de la vivienda. El terreno, te comentaba, es un terreno muy amplio, son 10 metros de frente por 23 metros de fondo. Y ya te comentaba que son 3 recámaras, 2 baños completos, acabados de lujo. Los acabados nos los encontramos desde que estamos en la fachada, con este elemento decorativo, azulejo con acabado en apariencia de madera. La cochera es cochera para un auto con su portón semiabierto, podríamos llamarle, que te permite pues una correcta circulación de la ventilación. Es cochera para un auto, completamente encementada y cubierta para que pues tu vehículo no se moje, no se asolee, y tú de igual manera al bajarte de tu vehículo no cuentes con estos inconvenientes. Al frente de la casa tenemos por aquí una área verde que tú puedes decorarla a tu gusto. Yo en lo personal pondría alguna palma, por ejemplo, tal vez, que le diera un poco más de vida al ingreso de la vivienda. Bueno, vamos a comenzar ahora sí. Te invito a que me sigas en este recorrido para que te des una idea de cómo sería tu futuro hogar. No solo el terreno es muy amplio, la casa también pues se explayaron en la distribución de los espacios. Puedes apreciarlo aquí. Esto es únicamente el espacio de la sala. Tú ingresas a tu amplio espacio de sala y contiguo a la sala se encontraría el espacio del comedor, dejando únicamente pues en medio entre los muebles un espacio de circulación. El comedor lo tenemos acá de este lado para poder tenerlo vinculado hacia la cocina, una cocina, ahorita se las voy a mostrar a detalle, que a mí me encantó, yo sí me veo aquí preparando la comida y disfrutando de ella, porque puedes disfrutar de tus alimentos en esta barra desayunadora, en el espacio del comedor, que es donde estoy parado ahorita, que vendría siendo aquí más o menos, o puedes también disfrutarlo en esta área de terraza, una terraza muy amplia. En fin, entonces ya lo que tú desees, dependiendo del ambiente que quieras vivir, es pues donde vas a estar disfrutando de tus alimentos. Vamos a conocer la cocina, quiero mostrárselas muy a detalle. Vamos a comenzar primero con la barra. Ahorita el sol no nos deja ver muy bien, pero vamos a verla ahorita más a detalle. La barra, una barra perfectamente cabe en 3 bancos. Tiene también aquí un pequeño espacio de cava para que puedas almacenar tus vinos o tus bebidas.
Vamos a ver ahora sí la cocina. La cocina se entrega tal como la ves, con sus muebles de madera. Es mueble de parota, no es MDF, es madera sólida. Su tarja, su barra de granito, muy elegante. Últimamente se está usando muchísimo los tonos negros en la cocina, que a mí me encantan. Se ven bastante elegantes. Y esto es lo que les comentaba, la amplitud de la barra. Tienes barra de preparación, que es este espacio. Y tienes también lo que viene siendo la barra desayunadora. Se entrega también con la parrilla, como puedes verlo. La cocina, honestamente, no es la cocina más amplia que he visto, lógicamente. Pero sí, perfectamente pueden estar dos o hasta tres miembros de la familia cocinando al mismo tiempo, sin ningún problema. Lo que me gustó de esta cocina en sí, pues son los acabados y los muebles. Me encantó el juego que hicieron con estos tonos oscuros del granito y un tono también oscuro de la madera. Van perfectamente en armonía. Y también lo que me encanta de esta casa es la distribución, porque tienes aquí tu cocina y luego, pero obviamente separado, tu patio de servicios. Un patio de servicios techado en su totalidad, cuenta ya con su boiler, como puedes verlo. Y el patio de servicios a su vez está vinculado con el patio. El patio, si eres de las personas que buscan un patio amplio, pues déjate lo muestro nada más para que te enamores, así como yo. Ve nada más el patio. El patio, solo lo que es el patio de la casa, tiene 10 metros de fondo, que es todo esto, por 6 metros. Entonces, perfectamente aquí puedes realizar todos tus convivios. Sin problema puedes tener una alberca si así lo deseas a futuro. Y aún así te va a quedar muchísimo espacio. Ve nada más. Voy a seguir caminando para que puedas apreciar de mejor manera el patio. Y el patio, pues lógicamente vinculado hacia la terraza que te comentaba, que se encuentra cerca de ahí del comedor y la cocina. Ahorita vamos a pasar a aquel espacio para que puedas apreciarlo nuevamente. Ve nada más el tamaño de este patio. ¿A poco no te imaginas aquí en una carnita asada, conviviendo con tu familia, con tus mascotas? Si es que lo tienes, aquí tus mascotas se van a dar vuelo, no se van a estresar para nada, ni siquiera vas a tener que sacarlos a pasear, porque pues aquí tienen espacio de sobra. O ya en su defecto, si lo deseas, si está dentro de tus posibilidades, pues ¿por qué no una alberca en alguna de las esquinas para que puedas seguir disfrutando del resto del patio? Que no, yo en lo personal, si pusiera una piscina, no la pondría al centro, para que pues no acapare todo el espacio. Te dejo ahora esta vista de la terraza por aquí vinculada. Vean, quiero mostrarles, creo que no se los había comentado, estos ventanales. Quisiera que estuvieran aquí para que puedan sentir lo rico que se siente el viento circular entre estos ventanales y la ventana y la puerta de la sala. Aquí ni ventilador ni aire acondicionado necesitas, porque estos ventanales te brindan una muy excelente iluminación y ventilación. Te dejo otra vista para que puedas apreciar el tamaño de la sala. Más o menos ya ve imaginando cómo puedes acomodar tus muebles de la sala y tu comedor. Y bueno, vamos a pasar ahora a conocer las recámaras. Te comentaba y te recuerdo, son 3 recámaras, 2 baños completos. Vamos a pasar primero a la recámara principal, que viene siendo esta. Una recámara muy, pero muy amplia, con su ventanal hacia la terraza y hacia el patio trasero. Por aquí tienes circulación hacia la terraza y hacia el jardín. Su mueble, como te comentaba, su closet de madera sólida, puedes verlo simplemente con abrir las puertas y los cajones, que pues es madera sólida, no es madera MDF. Y esta recámara, pues al ser la principal, lógicamente cuenta con su propio baño. Un baño muy elegante, ve nada más el lavabo. Lavabo no muy grande, pero pues sí muy elegante, que le brinda muchísima vista a tu baño. Azulejo en todo el baño, en todos los muros, con un remate visual de un azulejo contrastante, siguiendo los mismos tonos, pero con una textura diferente.
su cancel de baño en cristal y aluminio. Puedes ver aquí la casa, no te lo había comentado, no es casa nueva, es una casa remodelada, pero remodelada en su totalidad. De hecho, puedes ver que los baños aún tienen su protección para que no se empolven y no se maltraten. Lo que te comentaba de la distribución de esta casa, el baño, vean, a mí me encanta siempre comentarles todo lo positivo de las casas, sobre todo en la distribución, porque pues la vista cualquiera puede apreciarlo, puede notarlo, pero lo que es cuestión de un poquito más específico como la distribución, no cualquiera lo nota, pero es muy importante recalcarlo. El baño se encuentra ubicado de tal manera que le brinda servicio tanto a las visitas como a las dos recámaras de la casa, que las tenemos por acá. Entonces el baño muy bien ubicado, excelente este diseño, y vamos a conocerlo. Viene siguiendo más o menos el mismo concepto del baño de la recámara principal. Azulejo en todos los muros, solo que aquí el tono cambia, es un azulejo con apariencia de mármol. Y lo que les comentaba, sigue el mismo diseño, un muro en contraste, en esta ocasión no solo con la textura, sino también con el tono. Lo que seguimos teniendo igual es el mueble de lavabo y el mueble debajo del lavabo. Cuenta también con su cristal y aluminio. Vamos a pasar esta, podría llamarse como la recámara 2, porque no es la principal, pero sí es más grande que la recámara 3, que la vamos a dejar para el final. Ven, nada más te dejo aquí. Esto es únicamente el espacio de la recámara. Tenemos por acá, ahorita te voy a mostrar el closet. Nada más una recámara muy amplia. Perfectamente cabe aquí una cama king size. Y de este lado tenemos su hermoso closet de madera. Lo que les comentaba, ¿a poco no estaría bastante a gusto, agradable a la vista, estar aquí acostado en tu recámara, voltear hacia el área verde y pues tener aquí, por ejemplo, lo que les comentaba, una palma o algún árbol que sea de su agrado, que ustedes crean que va acorde a esta vivienda? Y por último, la recámara 3, un poco más chica que la recámara 2, pero de igual manera cabe sin problemas una cama king size. Y cuenta también con su closet de madera, nuevamente con su vinculación visual hacia el área verde del frente de la casa. Y bueno, amigos, pues prácticamente es todo lo que tengo que mostrarles de esta casa, pero creo que pude mostrarles lo más importante: la distribución, los acabados, los espacios. A mí me encantó la ubicación, sobre todo. También no creo que puedas encontrar una mejor ubicación, súper céntrico, cerca de infinidad de comercios, de avenidas importantes. Entonces, amigos, si esta casa es de tu agrado, pues no dudes en ponerte en contacto a los números que, como siempre, te dejo al final del video y en la descripción. El precio lo puedes encontrar en la miniatura del video y en la descripción. Entonces no dudes en ponerte en contacto, con muchísimo gusto te estaremos atendiendo. Y te recuerdo que no es la única opción de vivienda que tenemos. Si por alguna razón no es de tu agrado, o se encuentra fuera de tu presupuesto, o cualquier cosa que no favorezca a la compra de esta vivienda, pues no hay problema, ponte en contacto con nosotros y te ofreceremos alguna otra opción que esperemos que sea de tu agrado. Por el momento es todo de mi parte. No me quiero despedir sin antes mandarles un saludo a todas las personas que nos siguen dentro de la República Mexicana y fuera de ella. Un cordial saludo hasta donde quiera que se encuentren. Gracias por ver mis videos. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas para que puedas estar al pendiente de todas las opciones que constantemente estoy subiendo para ustedes.
Si te gustó el video, regálame un me gusta. Y si sabes de alguien que esté interesado en adquirir una vivienda dentro del estado de Colima, compártele este video, compártele mi número y pues con mucho gusto los estaremos atendiendo. Saludos y hasta la próxima.